doncs és un servei que està fent i ha fet un servei molt enriquidor doncs, al barri i a la zona, al nostre territori. I bàsicament doncs, a infants i adolescents que fora de l'horari escolar doncs, han pogut fer doncs, un recorregut educatiu i treballant tota una sèrie de trets que els ha ajudat a millorar, a créixer, a evolucionar com a persona. I està ubicat a la part alta del barri. Sabeu que aquí a Ciutat Meridiana doncs, hi ha dues zones molt marcades, que la part de baix i la part per l'alta. Nosaltres estem, el centre obert Ciutat Meridiana està situat a la part alta. Penso que també és important remarcar l'origen del centre obert. Com els projectes d'educació social han sorgit de petits projectes de temps lliure. En aquest cas, el centre obert va sorgir del treball realitzat prèviament amb un esplai de cap de setmana, on es van començar a atendre doncs, necessitats d'infants i adolescents amb unes característiques molt personals o particulars. Llavors va veure que l'esplai no es quedava curt. Llavors es va plantejar la possibilitat d'ampliar durant la setmana i es va començar fent una espècie de casal diari que amb el temps es va convertir en un centre obert. El tema de l'acollida és un tema que és superimportant a tots els projectes, no? I més en projectes educatius que funcionen amb el sistema preventiu, amb el sistema salesià. L'acollida és essencial. I jo considero que el centre obert, com els altres projectes, doncs, també és essencial. Llavors, des del primer moment que arriben aquí al centre i tenen un espai d'acollida que en diem, que és més informal, al moment de l'assemblea, al moment dels programes i de les activitats, al moment de les tutories, al moment de les activitats extres, especials. Tot aquest conjunt el que intenta educativament és acollir i donar resposta educativa i social a la situació de tots aquests infants i adolescents.
El Vivendas Alternatives es un proyecto para jóvenes, ¿vale? De entre 13 a 18 años, que intenta potenciar el ocio saludable, ¿vale? Para prevenir conductas de riesgo como el consumo de drogas o el consumo de alcohol. Y uno de los proyectos donde está más implicado el Centro Uber es en el proyecto de baile con el grupo Emetis, que es un grupo profesional de danza. Y entonces lo que se ha hecho es, cada jueves durante 3 o 4 meses, un grupo de jóvenes de los 12, 9 son del Centro Uber, van a, bueno, con un tallerista, están aprendiendo a bailar hip hop, a bailar funky, a bailar breakdance, ¿vale? Con la idea de trabajar el tema del baile y las emociones, el tema de la sexualidad, la autoimagen, el quererse a sí mismo, el autoconocimiento, ¿vale? Y como, bueno, también dentro de estas clases de baile y este contenido que se da, también están preparando un par de actuaciones que harán abiertas al barrio, las fiestas mayores y otros actos que se puedan hacer. El centro abierto, dentro de los proyectos educativos que tenemos, creo que cumple una función realmente extraordinaria para acoger, ayudar, servir, animar, encauzar, pues, toda una serie de niños, niñas, desde los 6 hasta los 16. Claro, eso supone que estos niños en el tiempo libre vengan primero a tener la experiencia de la relación, del contacto, del juego, pero también de hacer deberes, de tener diálogos entre ellos, de saberse escuchar, de tener esas asambleas. Claro, esto va creando un estilo de participación de ellos, de valoración de las cosas, que seguramente que a lo mejor en alguna escuela lo tienen, pero en otras pues es muy difícil. Entonces es para encauzar precisamente esto, lo principal. Y esto lo hemos mamado de los que nos lo han transmitido, pero sobre todo es herencia de Don Bosco, de San Juan Bosco. Él creó el espacio de diversión y al mismo tiempo educativo en tiempos muy difíciles en Turín, en cuanto a la emigración, las guerras, cuando había niños y jóvenes muchísimos tirados por las calles de Turín. Él crea un estilo educativo de encuentro, de juego y al mismo tiempo de formación. Es nuestro estilo de acogida y sobre todo de acercarnos a resolver o ayudar a aquellos que más necesitan en una barriada como la nuestra, encauzar valores y relaciones, pues que, como os he dicho, que creen posibilidades de futuro para todos ellos. Aunque en algún momento te sientas un poco, pues eso, dolido, o te sientas un poco triste, o te vas con el chaval en la cabeza, siempre el balance es positivo. Y cuando te los encuentras por la calle, te hace ilusión, porque se acuerdan de ti. Y eso es gratificante, ¿no? De que, pasado el tiempo, formes parte de sus vidas. Conocer a gente, que cada día puedas aprender de ellos, tanto de los educadores, tanto de los jóvenes, de todo lo que te envuelve, eso cada día es un aprendizaje y quieras o no, esto te llena. Cada día es llenarte de todas las experiencias que vas viendo. He vivido muchas experiencias con los profes, me ha gustado mucho y sobre todo la amistad con las personas. Cuando yo empecé yo dije, estudiando me gusta. Y pues, al no estar, si no estuviera el centro abierto, pues yo hubiese dejado de estudiar, ¿sabes? Porque no, al no gustarme estudiar y no tener a alguien que me ayude, pues lo hubiese dejado. Y desde aquesta perspectiva, Cruïlla ha sigut com una gran família, perquè té molts projectes, però s'interrelacionen tots entre ells. I és maco el sentiment aquest d'acollida, de respecte, de tractar-te bé, de que et fan sentir ràpidament part dels projectes i de Ciutat Meridiana. Cuando yo sea grande, y si un día me vengo a vivir por aquí o vivo por aquí, pues cuando yo tenga mis hijos, traerlos aquí para que, porque sé la experiencia, ¿no? Porque es buena.
El educar también son los valores, el educar es transmitir las cosas. El educar también es mostrar feeling con los compañeros y mostrar feeling con los chavales. Yo creo que el estar día a día con los chavales, con una predisposición y con unas ganas, pues ellos lo notan. Un centro donde te enseñan a ver bien la vida, cómo es. ¿Qué me aporta el día a día? El venir cada día y saber que vienes a trabajar, pero no es como muchos hablan, ¿no? De me voy a trabajar sin ganas. Yo vengo con ganas y porque es una parte que me gusta. No caer en los malos vicios de la calle y, o sea, estar aquí y no estar pendiente de lo que pasa en la calle o lo que pasa en el barrio, ¿sabes? Los educadores siempre están a la hora del patio juntos con nosotros, ayudándonos en asamblea, participan con nosotros y en deberes también nos ayudan a hacerlos, si es algo difícil también. Tienes actividades, consigues nuevos amigos, tienes gente que te ayuda, si tienes problemas ellos te escuchan, y tú puedes contar con ellos para lo que tú quieras, sobre todo para actividades, para hablar cuando te sientas solo, para tener nuevos amigos, para ir a nuevos sitios, conocer nuevas cosas, hacer nuevas cosas también. Me gusta cuando vamos a la piscina, a divertirnos y a jugar. Y cuando yo sea grande y tenga mi trabajo, mi casa, si Dios quiere, y todo lo que yo tenga, siempre daré gracias al Centro Abierto por enseñarme y por ayudarme cuando yo era joven y no enseñarme cosas malas, sino expresar lo que siento y dar cosas nuevas para mí mismo sobre todo.